Muy buenos días, quiero saludar a Daniela Castro, nuestra abogada, que ella va a ser la moderadora, tengo entendido, en esta actividad que estamos desarrollando como Municipalidad de Viña, el departamento de Videco, en parte activar un poco los operativos que habitualmente nosotros hacíamos en terreno, pero como hoy día no lo podemos hacer, vamos a hacerlo hoy día. Tenemos, si no me equivoco, un veterinario, un abogado, un asistente social y un dentista. Así que espero, te voy a dar la palabra a ti, Daniela, para que nos cuentes cómo vamos a funcionar, cómo van a hacer las cosas, para que las personas, que no me cabe duda que tienen mucho interés, van a poder interiorizarse y saber dónde acudir y cómo hacerlo. Hola, alcaldesa, muy buenos días. Sí, hoy día les queremos dar a conocer que nuevamente, como todos los viernes, vamos a estar viendo por las dos plataformas, Instagram y Facebook, con estos operativos virtuales, que la idea es entregarle a la comunidad diversos servicios de distintos profesionales. Como usted bien dijo, tenemos al abogado Miguel Ángel Fuentes, que él pertenece al Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria. Tenemos al veterinario, que es Joaquín Pelerán, que él pertenece al Departamento de Medio Ambiente. Tenemos al asistente social, Carolina Olivares, que pertenece al programa Municipio en tu Barrio, y al dentista, que es Estefano Bachigalupo, que también pertenece al programa de Municipio en tu Barrio. La idea es ir en línea todos los días viernes, en un horario que normalmente vamos de las 12 a 1 de la tarde, hoy día excepcionalmente vamos desde las 10 hasta las 11, y la idea es que vayamos en dos plataformas, como dije, por Instagram y Facebook. La idea es que la comunidad pueda por estas plataformas hacer preguntas en vivo y que los profesionales den respuestas óptimas por el mismo medio. Y además, mencionarles que tenemos un correo electrónico que para la gente que no puede hacer sus preguntas porque son de carácter más privado y para cuidar la privacidad de las personas, tenemos un correo que es consultasmed@gmail.com, en el cual se irán dando todas las preguntas a los profesionales pertinentes para darles prontas respuestas. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué te parece, Daniela, si vamos presentando a los profesionales para que la gente los conozca y sepa a dónde tiene que dirigirse? Por supuesto. ¿Con quién vamos a comenzar? ¿Con el abogado? Bueno, hola, Miguel Ángel. Tú mandas aquí ahora. Perfecto, gracias, alcaldesa. Aquí estamos con Miguel Ángel Fuentes, que como bien dije es del Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria. No sé, Miguel Ángel, si nos quieres comentar algo. Sí, nosotros, nuestra función primordial en nuestro departamento, como señalé hace un rato atrás, es dar una orientación jurídica social a toda la comunidad de Viña del Mar, principalmente en temas de derecho de familia, como cuidado personal, pensión de alimentos, visitas. Y hoy en día, por la emergencia sanitaria, estamos haciendo todas estas orientaciones, las estamos haciendo vía remoto, con excepción de dos materias que son fundamentales, que son la medida de protección y violencia intrafamiliar, que lo podemos hacer en forma presencial. Y obviamente adoptando todas las medidas de seguridad, como el distanciamiento físico y el uso obligatorio de mascarilla. Perfecto, eso. Muchas gracias. Me parece una buena medida. Ah, muy bien. Sí. Luego acá tenemos a Carolina Olivares, que como dije antes, es asistente social del programa Municipio en tu Barrio. Y Carolina, si nos puedes comentar qué servicios se están entregando hoy en día en nuestro programa. Buenos días. Bueno, los servicios que se están entregando en los distintos módulos de nuestro programa en general son la postulación a los subsidios, familiares, subsidio del agua, subsidio maternal, exención de aseo. Recibiendo la documentación podemos hacer la postulación a estos distintos subsidios. Y también se están recepcionando solicitudes de ayuda social, ya que la gente está pasando por una situación muy precaria, porque hace trabajo y distintas cosas. Así que también estamos recepcionando esas solicitudes de ayuda, ya sea en necesidades básicas, o también solicitudes en cuanto a ayudas sociales, ya sea tratamiento, medicamentos, distintas cosas que nos puedan costear de forma personal o como familia. Okay. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Acá tenemos al dentista del programa Municipio en tu Barrio, Estefano Bachigalupo, que nos puedes contar de los servicios que hoy en día estás prestando, por favor. Hola, soy el... Hola, Estefano, buenos días. Hola, buenos días, alcaldesa.
Bueno, yo como dentista del programa Municipio en tu Barrio, estamos teniendo operativos telefónicos y estos operativos sociales que son los viernes. Básicamente la gente está preguntando mucho por si es necesario o no ir al dentista producto de alguna patología, algún dolor o algo que sienten en la boca que no está bien. Entonces yo les aconsejo ir o no al dentista dependiendo si es urgencia o no, porque como sabemos ahora solo se están atendiendo urgencias los centros de salud dental. También mucha gente ha preguntado sobre el problema que ocasiona el bruxismo, que es dolor muscular o tensión o dolor de cabeza que generalmente se manifiesta en la mañana al despertar. También les he estado dando indicaciones y cuidados de cómo manejar este problema que está muy asociado al estrés, que en esta época ha aumentado mucho. También mucha gente pregunta por problemas en la erupción dentaria de generalmente sus niños chicos y no saben si es o no normal que esté soltando o no algún diente o alguna cosa similar. Así que hemos estado orientando y ayudando mucho a la gente para tratar de evitar de que vayan innecesariamente a los centros de salud dental para atender a su problemática. Muy bien, gracias. Nos falta Joaquín. Por último, alcaldesa, sí, tenemos al veterinario, que es Joaquín Pelerano, que él pertenece al Departamento de Medio Ambiente, y Joaquín, si nos puedes contar cuáles son los servicios que tú entregas a los operativos. Hola, alcaldesa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mire, en este momento me encuentro con Felipe Chacón, que somos los veterinarios del Departamento de Medio Ambiente. Hola, alcaldesa. En conjunto con Tatiana Pierdona. Sí. En el Departamento de Medio Ambiente, en el área de tenencia responsable de mascotas, se hacen distintas cosas dentro de este área, dentro de las cuales está Felipe, que es el encargado de las atenciones de los animales menores, de los perros y los gatos. Donde se hace también esterilizaciones a los gatos. Sin embargo, en este momento, por la contingencia, la consulta veterinaria, digamos, también la atención a los animales está por el momento congelado por todo lo que está pasando, para evitar que la gente vaya de forma innecesaria a este lugar hasta que nuevamente se retomen estas funciones. También los operativos de esterilización masiva también están detenidos por este momento. Por lo tanto, porque mucha gente llama a la oficina preguntando cuándo van a hacer el operativo en su barrio, etcétera, pero les quiero decir a todos que por este momento están detenidos, hasta nuevo aviso. Lo que sí se está haciendo en este momento es la atención de reclamos por faltas a la tenencia responsable de mascotas. Los casos de maltrato animal también se pueden hacer, pero son distintos. Son casos que tienen que ir a la PDI, a la Brigada del Departamento de Medio Ambiente. Pero nosotros estamos atendiendo los casos de falta de tenencia responsable de mascota. Por ejemplo, el tema de los perros comunitarios, o si algún vecino ve que hay algún caso de falta de tenencia en alguna casa contigua, por ejemplo. Eso lo estamos haciendo, y el número al cual deben llamar es al 32-218-4622, y también hay un WhatsApp que es para el reclamo cuando tenga reclamo a cosas de medio ambiente. Este WhatsApp lo entregaron hace un tiempo. Yo no ¿tú tienes el WhatsApp? Podemos entregar este número, que es una opción muy, muy válida. Tienen que entregar su nombre, su RUT, y con fotos, todas las indicaciones de la denuncia que quieren hacer. Y de esta manera ingresa al sistema y nos llega a nosotros, y nosotros, a través con inspectores municipales, vamos al lugar a fiscalizar, a ver qué es lo que está pasando, y se procede de acuerdo a las cosas que encontramos. Y el número de WhatsApp es el +569 9631 5784. Muy bien, quedamos. Muy claro. Bueno, yo la verdad que me parece súper importante lo que hemos escuchado hoy día, porque los veterinarios dieron las pautas. Hoy día las mascotas son parte de la familia, son muy importantes. Yo quería preguntar, porque me tocó un caso de que se encontró una perra maltratada, con heridas. ¿Dónde pueden acudir esas personas cuando encuentran en la calle que son
son perros abandonados, la verdad, pero que están en muy malas condiciones, y a veces da mucha pena verlos que andan en la calle, no tienen alimento. Entonces, si hay algún lugar donde puedan llamar para que los puedan acoger, en realidad. Me gustaría que ustedes, como veterinarios, pudieran entregar esos los mismos números que dieron recién. Claro, los que servirían. Claro, esos son los números que en este caso tiene que llamar la gente. Normalmente nosotros prestamos igual servicio a los animales claramente que son comunitarios, que son en este caso de la calle. Prestamos el servicio, lo que es en este caso atención veterinaria primaria, y normalmente nosotros también tenemos muchos convenios con las universidades también. Entonces normalmente realmente hay casos excepcionales que son, por ejemplo, cirugía más específica que lamentablemente por un tema de servicio todavía no lo podemos prestar. Como radiografía, pues sí, normalmente nosotros trabajamos igual con estos casos de las universidades que nos prestan estos servicios gratis, que normalmente nosotros vamos trasladando el animal y vamos en este caso a sacar como las placas de nuestro radiográfico. Pero lamentablemente hoy día, con el tema que, con la contingencia que estamos pasando en el país, el tema de la universidad también está cerrada. Entonces también nos ha frenado un poco ese tema y normalmente lo que estamos haciendo es solamente ir a terreno a ver estos casos y trabajar con las medidas que podamos nosotros poder ayudar, en este caso algunos antibióticos que son de amplio espectro, que duran más o menos 14 días, en el caso de algunos perritos que requieren más días más antibióticos, o muchas veces llegamos y podemos lograr que los mismos propios vecinos en este caso puedan hacer como un tema de hogar temporal y puedan mantener este animal en observación, cosa que nosotros podamos entregar recetas o ir directamente cada cierto tiempo haciendo los controles, y entregando lo que más podamos, en este caso podemos entregar nosotros como el Departamento de Medio Ambiente, que es la ayuda veterinaria. Alcaldesa, me gustaría agregar a lo que dice Felipe, a repetir nuevamente el número de WhatsApp para que puedan hacer los reclamos, porque es importante que la gente tenga este número. Creo que es importante. Sí, porque no mucha gente lo desconoce esto. En el momento cuando salió el programa, mucha gente supo, pero después, y tuvo un boom, hubo muchos reclamos, pero después disminuyó un poco. Obviamente todos estos reclamos se tienen que filtrar porque hay cosas que no son reales, no corresponden al reclamo ni al portal donde se hacen. Pero muchos de ellos sí hemos podido dar respuesta y ha sido una herramienta bien útil. Entonces el número es el +569 9631-5784. Ya, tienen que mandar su nombre, su RUT, la dirección y fotos y descripción del reclamo que están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me parece que ha sido súper interesante la información que han entregado. Miguel Ángel Fuente, todos sabemos la solución, hay muchas personas que necesitan que les solucionen problemas, también ya están informados con los teléfonos. Carolina Olivares, también como asistente social, yo creo que hoy día tiene mucho que informar, la gente está con muchos problemas, puede estar en la municipalidad, que se le entregue la ayuda que corresponde, o por lo menos orientarla. Así que me parece que estamos cumpliendo algo que es importante y que la gente necesita muchísimo. Así que yo les agradezco mucho por esta buena disposición. Yo sé que ustedes tienen la mejor disposición para atender a las personas. No se les olvide que la gente que llama es porque está con problemas, así que tenemos que atenderla con mucho cariño, con mucha dedicación y en lo posible, ojalá, tratar de solucionar los problemas. Así que, Daniela, muchas gracias a ti por apoyarnos en esto. Yo espero que les vaya muy bien. La gente necesita mucho de ustedes y ahí es donde tenemos que estar hoy día para apoyarlo. Así que les vaya bien, un gusto de verlo y muchas gracias. Chao. 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 Chao.